Muy buenas a todos, chiquitillos, y bienvenidos al lore de los Vigilantes del Abismo. Otra de las historias importantes dentro del propio juego, y una de las historias con más puntos abiertos a la especulación. Así que vamos a empezar viendo todo lo que nos cuentan tanto personajes como descripciones de objetos, y con ello, y en esos puntos en los que se nos abra a la especulación, iremos viendo qué posibles alternativas hay sobre lo que ocurrió con esta caravana de no muertos, como los llama Harwood. Y es con Harwood y con su diálogo donde vamos a empezar a entender quiénes eran estos vigilantes del abismo. The Undead Legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. De este diálogo podemos sacar tres puntos importantísimos para entender el lore de los Vigilantes del Abismo, tres puntos que explicaremos con más detalle ahora más adelante. El primer punto es que son el legado de la sangre del lobo, lo que es lo mismo, el legado de Artorias. Van a recoger su testigo como guerreros contra el abismo. El segundo punto nos dice que son una caravana de no muertos, o lo que es igual, que son no muertos simples, pero que tras pasar una prueba, que veremos ahora más adelante, se convierten o son aptos para ser miembros de los Vigilantes del Abismo. Y por tercer y último punto, vemos de que ante cualquier mínimo atisbo de oscuridad, estos Vigilantes del Abismo enterrarán cualquier reino si es necesario. Eso también se ve complementado con la descripción del propio yelmo de los Vigilantes del Abismo, donde se lee esto. Estos guerreros no muertos juraron formar parte de la sangre del lobo, se movían en la oscuridad buscando cualquier señal del abismo y librando una guerra constante contra sus abominaciones. Este yelmo de acero puntiagudo era un símbolo distintivo de la legión y un presagio siniestro para las masas. Es decir, que cuando los habitantes de cualquier lugar o cualquier reino veían este yelmo aparecer, significaba que, por un lado, la oscuridad estaba presente allí donde vivían, y segundo, que estos Vigilantes del Abismo iban a erradicarla, sepultando si hacía falta ese reino. El ver ese yelmo realmente no significaban buenas noticias. Pero antes de continuar con los eventos que acontecieron a los Vigilantes del Abismo, vamos un poco atrás. Vamos de nuevo al inicio de estos Vigilantes. Sabemos que Artorias cayó frente al abismo, pero eso no quiso decir que su legado no continuase, que su sangre no siguiese viva. Esa era la sangre del lobo. A través de ella, estos guerreros se unían, eran solo uno. Unido a una técnica impecable, a una forma de luchar, la cual no tenía rival, se convertían en guerreros temibles. Esto nos queda muy claro viendo la descripción tanto del Anillo de Farron como del Espadón de Farron, donde se nos cuenta esto. Anillo de Farron. Para cazar, los Vigilantes del Abismo requerían una técnica de lucha con espada que superase cualquier otro arte existente. La sangre del lobo les proporcionó justo lo que necesitaban y este anillo aumenta más el efecto. Si lo unimos al Espadón de Farron, donde se nos dice, Espadón de los Vigilantes del Abismo emparejado con una inusual daga. La daga se utiliza como cuña con la mano izquierda y el espadón queda en la derecha. Es una peculiar técnica de la Legión de los No Muertos. Sirve para confundir al enemigo como hacen las manadas de lobos. Luego el inicio de cada miembro de los Vigilantes del Abismo era el de ser un simple no muerto, pero que pasaba ese rito de iniciación al encender los tres altares. Se le abrían las puertas y con ello era apto para consumir la sangre del lobo, que lo uniría a sus hermanos. Aparte de eso, sería adiestrado en el arte de manejar esa espada y la daga, esa técnica especial que solo sabían usar los propios miembros de los Vigilantes del Abismo. Aquí es donde os preguntaréis seguramente, ¿qué pasa con esos tres altares? ¿Por qué tienen esos dibujos tan peculiares? Uno parecido a la Bruja de Izaliz, otro parecido a los Cuatro Reyes, otro parecido a Nito. La explicación de todo esto, y para no cortar mucho el lore, vendrá al final del vídeo, ya que es en este punto donde tocaría hablar de la caída de los Vigilantes del Abismo. Y esto nos lo cuenta muy bien el propio Seth de Artorias, yelmo del Caballero Lobo. Un caballero derrotado solo dejó atrás la sangre del lobo y su legado de deber. La Legión de los No Muertos de Farron se formó para aportar su antorcha, pero la armadura de estos Vigilantes del Abismo sugiere su eventual fin. Quedaros con esto, la armadura de estos Vigilantes del Abismo sugiere su eventual fin, porque esta pequeña frase puede aclarar mucho uno de los mayores puntos abiertos a la especulación. Entonces, en este punto, tenemos que esos Vigilantes del Abismo son formidables guerreros que luchan y de manera muy efectiva contra el abismo, es decir,
que cumple muy bien con su misión. Sus formas son poco ortodoxas, pero digamos que hasta el propio Artorias estaría orgulloso de ellos. Pero es aquí donde nosotros llegamos a lo que eran sus dominios, a la zona de Farrum. Una tierra que antiguamente se denominaba como un bosque con incluso un factor mágico, que lo entenderéis ahora. Pero al llegar nos encontramos lo más parecido a una ciénaga, sus habitantes transformados en auténticas aberraciones, ni rastro de ese antiguo bosque con ese encanto mágico. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues precisamente el que los vigilantes del abismo tuviesen tanto poder les llevó a convertirse en señores de la ceniza, en vincular la primera llama. Y con esa acción ocurrió esto, Máscara del Exiliado. Después de que los vigilantes de la legión se convirtieran en señores de la ceniza, la sangre del lobo se secó y Farrón fue consumido por un bosque putrefacto. Un lobo viejo y demacrado lidera la guardia del bosque, velando por la santidad de los guerreros durmientes. Es decir, que los vigilantes del abismo, al inmolarse para vincularse con la primera llama, secaron esa sangre del lobo que portaban. Ya no serían uno, realmente. Y eso provocó la caída de su propia tierra, la caída de Farrón, consumida por ese bosque putrefacto. Farrón, antaño, fue un bosque mágico, y vemos por todos los lados los restos de ese bosque mágico. Eso, unido a donde moraban tanto la tumba de Artorias como Sif, da lugar a pensar que Farrón realmente fue el antaño Olasil. Ese lobo que vemos, ese lobo demacrado que vela por todos los vigilantes y por todos los guardianes de Farrón, no es Sif. Simplemente puede ser el legado de Sif, al igual que los vigilantes son el legado de Artorias. Por ahora es irrelevante, por ahora. Lo importante, y para finalizar su historia, es qué les ocurre a los vigilantes del abismo cuando nosotros llegamos, cuando ese campeón de la ceniza llega al lugar donde se va a suceder la batalla contra ellos. Y vemos que están peleándose, pero peleándose entre ellos mismos, matándose entre ellos mismos. Aquí es donde se abre la puerta a la especulación máxima de este lore. En un primer momento, podríamos pensar que simplemente están entrenando. Se están matando, sí, pero como son señores de la ceniza, volverán a resucitar y seguirán entrenando para mejorar sus habilidades. Pero luego vemos el combate contra ellos y vemos que se centran en nosotros, salvo cuando surge otro vigilante del abismo con los ojos rojos. En ese momento ese vigilante se enfoca mucho más en sus propios compañeros. Como dije en un vídeo anterior, el que cualquier enemigo en Dark Souls tenga los ojos rojos significa que está siendo corrompido por el abismo. Pero aquí quiero matizar un poco, aquí quiero dar un detalle, dado que estuve viendo desde Dark Souls 1 hasta Dark Souls 3. Resulta que el tema de ojos rojos sí puede ser de que sea ante cualquier enemigo que sea corrompido o que esté tentado por el propio abismo. Pero también puede ser un mero sistema de juego para que nosotros comprendamos o para que nosotros diferenciemos entre un enemigo que tiene ciertas capacidades diferentes, un enemigo que pegue más duro, que sea más agresivo, o como en este caso, un enemigo que puede en un momento dado echarnos una mano o enfrentarse a sus propios compañeros. Entonces, quiero decir con esto que los vigilantes del abismo realmente no fueron tentados por el mismo. No, yo creo que sí fueron tentados por el mismo, y de hecho tenemos dos datos. Uno, su propia armadura. Si nos fijamos bien, vemos esa especie de venas que recorren su propia armadura. Son venas negras, parece que sí, que han estado expuestos al abismo, y más cuando, una vez enlazaron la primera llama, su sangre del lobo se secó. Fueron más vulnerables a eso. Segundo, contamos con que ellos están luchando justo encima de donde reside el abismo en Dark Souls 3. Las catacumbas de Karthus. ¿Recuerdas esto? Y por último, de nuevo volvemos a la descripción del yelmo de Artorias, donde nos decía esta frase: la legión de los no muertos de Farrón se formó para portar su antorcha, pero la armadura de estos vigilantes del abismo sugiere su eventual fin. La misión de los vigilantes del abismo era luchar y erradicar el mismo. Y si ellos mismos habían sido tentados por él, si ellos mismos habían sido corrompidos por el propio abismo, significaría y cobraría mucho más sentido el que estén luchando contra ellos mismos. Pero claro, al no poder morir,
sería una lucha de por vida. Como he dicho antes, este último punto es el que más sujeto está a especulación, el que más sujeto está a teorías. Pero como todo encaja tan bien, yo me quedo por ahora con esta última. Puede que en futuros DLCs se aclare mucho más, pero por ahora es lo que tenemos. Quedaría entonces en el tintero el simple hecho de los altares. En un primer momento hemos visto cómo esos altares tienen imágenes muy concretas. La primera se parece mucho a Nito, no hay duda. La segunda puede que sean los cuatro reyes y la tercera el propio lecho del caos, la bruja de Izaliz. ¿Pero por qué tienen esa forma? ¿Por qué tienen ese dibujo? Digamos que son tres de los grandes señores. Digamos que son tres de los señores que tenemos que derrotar para llenar esa vasija en Dark Souls 1 y que se nos abra la puerta hacia el horno de la primera llama. O lo que es lo mismo, probábamos que teníamos el suficiente poder para acceder al propio horno. Aquí puede tener una similitud. Y tenemos tres altares con esas tres figuras, Nito, los cuatro reyes y el hecho del caos, la bruja y Izaliz. Para que la similitud fuese completa, necesitaríamos un cuarto altar dedicado a Seth, el descamado, ese dragón albino que traicionó a los suyos para aliarse con Wynn y ganarse ese título de gran señor. Esa traición también podría ser llamada un gran deshonor. Y ese deshonor chocaba mucho con lo que era la filosofía de Artorias. Recordamos ese gran caballero que todo era luz, todo era honor, y que por eso cayó tan fácilmente ante el abismo, por no tener ni pizca de oscuridad. Con todo esto, entenderemos un poco mejor la historia de los Vigilantes del Abismo hasta que llegue el lore completo. Espero que os haya gustado y nos vemos en vídeo siguiente. ¡Hasta otra! ¡Adiós!